Hola, muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de nuestro noticiero. Estos son los títulos de hoy. Se están moviendo los espacios políticos de nuestra ciudad. En el día de hoy, a las 10:30 de la mañana, en el local de Pellegrini Somos Todos, nos visitó Maite Alvado, candidata a diputada provincial en segundo término y es la actual directora de asociaciones civiles de la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que ocurrió hoy por la mañana. Buenos días a todos. Los hemos convocado hoy acá para presentar a Maite Alvado, la segunda candidata a diputada provincial por la sexta sección electoral. Y bueno, es una más de las visitas que venimos teniendo, del apoyo que tenemos desde la provincia y de los compañeros candidatos que ya estamos pensando en el día después de las elecciones para empezar a trabajar y a tratar de solucionar los problemas de ayudar al Poder Ejecutivo a solucionar los problemas que tenemos en el pueblo. Así que bueno, los dejo con Maite, las preguntas que le quieran hacer, está a su disposición. Bueno, Maite, bienvenida. Bueno, contanos cómo va esta campaña y cómo ha arrancado estos días pensando en lo que se viene. Bueno, buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias por venir. La verdad es que después de las PASO hemos comenzado inmediatamente a visitar a los vecinos, a las vecinas. Estuvimos ayer en Saliqueló, en Tres Lomas, hoy nos toca Pellegrini. Estuvimos hace un ratito nomás con Florencia, una joven emprendedora que hace estos lindos barbijos, con Estela, que hace unos ricos pastelitos. Y así estamos con todos los vecinos y vecinas, viendo qué proyectos tienen, viendo qué necesidades tienen, viendo en qué los podemos ayudar, porque estamos seguros que después de una pandemia que a todos nos ha golpeado, que a todos nos ha dolido, que a todos nos ha angustiado por igual, pero que se ha hecho un esfuerzo enorme para perder la menor cantidad de vidas posibles, es momento de salir adelante. Y no tenemos ninguna duda de que vamos a salir adelante entre todos y todas cuando logremos esos consensos básicos de trabajar en conjunto, ¿no? Luego de una pandemia atroz que lamentablemente repercutió en todo el mundo de forma negativa, no hay otra manera de que la sociedad y la Argentina se reconstruya de la mano de todos y todas. Así que esa es nuestra tarea, venir a charlar con los vecinos, venir a escuchar muchísimo a los vecinos. Sabemos que en Pellegrini, de la mano obviamente de Bruno y de Facundo, se está haciendo un trabajo muy interesante, acercando muchísimas herramientas del Estado provincial, acercando herramientas del Estado nacional, y vemos también la necesidad, por ejemplo, de estos jóvenes como Florencia, de que quieren comenzar a emprender un camino de reconstrucción, de producción, de desarrollo, estudiar, trabajar. Y eso es lo que tenemos que hacer, tejer redes entre todos y todas para poder mejorar y tener la Pellegrini que queremos. Después de las PASO, con los resultados ya puestos, seguramente lo que viene, distintas estrategias para poder revertir esa situación. Sí, en realidad no sé si son distintas estrategias. Nosotros siempre trabajamos o intentamos trabajar junto con el vecino y la vecina. Nosotros entendemos que es la única forma de comprender efectivamente lo que la sociedad quiere, ¿no? Que en definitiva nosotros en algún punto somos representantes o intentamos cumplir una función
para los vecinos y vecinas. Nunca nos podemos olvidar de eso. Y esa tarea se lleva adelante, como les dije, visitando a los vecinos y vecinas, escuchando sus demandas. Es decir, la estrategia no varía, lo que sí, obviamente, hemos atendido la demanda que hicieron sentir ese día de las PASO. En Pellegrini, puntualmente, hicimos una muy buena elección, venimos creciendo año a año, y eso me parece que también demuestra que hay vecinos y vecinas que confían en este proyecto político. ¿En quién fue? Bueno, primero la... Leyendo, gracias. Leyendo tu página, vi que estás muy compenetrada con las mujeres, principalmente las mujeres emprendedoras. Sí, en realidad es uno de los temas que todo el espacio político toma transversalmente, ¿no? Nosotros entendemos que el tema de género, de las mujeres, de la lucha, de los derechos por las mujeres, es transversal a todas las áreas del gobierno y principalmente a todas las políticas públicas que llevemos adelante, ¿no? Quienes aún todavía no tengan una perspectiva de género, quienes aún no tengan perspectiva transversal de derechos humanos y transversal del medio ambiente, creemos que tenemos que llevar justamente a que todas las políticas públicas estén destinadas a esos sectores, medio ambiente, proteger el medio ambiente, respetar los derechos humanos y respetar las mujeres. Son, creo yo, tres ejes que no pueden quedar de lado en ninguna de las políticas públicas que llevamos. Y ayer, nomás, nos encontramos con un grupo también de mujeres, de jóvenes, que tienen muchísimas ideas por Pellegrini, que seguramente van a poder formar un gran grupo para trabajar acompañando a otras mujeres que tal vez necesitan una mano en diversas cuestiones, ¿no? Las mujeres no solo somos madres, no solo hacemos tal vez cuestiones referidas a las mujeres. Nosotras queremos siempre participar en los lugares, participar en la política, participar en los clubes, participar en las instituciones y poder entre todas tejer redes, ¿no? ¿En qué puede ayudar usted a aquellas personas que quieran hacer estos microemprendimientos de que hablamos? Bueno, hoy de hecho estuvimos, como les decía, con Flor y Estela, que son dos mujeres emprendedoras, una madre y una hija, que le ponen mucha garra todos los días, y ya estamos trabajando. De hecho, tanto con Bruno como con Facundo hemos acercado propuestas de la provincia, ¿no? Hay programas de sostenimiento y de apoyo económico, y muchas veces a Pellegrini no llegan. No llegan porque tal vez los canales institucionales del municipio no terminan de difundir bien. Entonces, bueno, ahí entre todos y todas hacemos el esfuerzo de llevar casa por casa, vecino por vecino, estas propuestas. Hay muchísimas propuestas de Nación respecto de la cultura, hay muchísimas propuestas respecto de clubes, clubes en obra, un programa de 500.000 pesos de Nación para poder reconstruir o poder construir infraestructura en los clubes. Digo, hay una serie de programas, tanto a nivel provincial y nacional, que muchas veces cuesta un poco más que lleguen en algunos distritos, pero bueno, ahí estamos con los compañeros y compañeras trabajando para acercarlo. Maite, con respecto a esto que estás hablando, sos la directora provincial de asociaciones civiles. Bueno, ¿cómo se está trabajando desde tu área? Y bueno, ¿cómo pueden bajar línea a los clubes? Acá nosotros tenemos dos clubes seguramente y muchas asociaciones civiles, ¿no? Bueno, para nosotros como espacio político, las instituciones, las asociaciones civiles, las ONG, son imprescindibles. Imprescindibles para lo que es la organización comunitaria, ¿no? Lo hemos visto en la pandemia. Muchísimas instituciones han abierto sus puertas en la pandemia para servir de ollas populares, para que nadie se quede sin un plato de comida, para hacer centros de aislamiento, principalmente en el conurbano, para hacer centros de vacunatorio. Necesitamos que esas instituciones tengan dirigentes y dirigentas con herramientas, capacitadas, fortalecidos, porque la organización de la comunidad y la organización de los vecinos y vecinas generalmente se da en estas instituciones, y a nosotros, desde el Estado, como espacio político, realmente nos sirve un montón poder contar con esas instituciones. También para tejer redes, ¿no? La organización sindical, la organización de mujeres, la organización de asociaciones civiles, la organización de emprendedores y también de sectores productivos es fundamental, como les dije hoy, para reconstruir. Con las asociaciones civiles específicamente venimos trabajando muy marcadamente en lo que es la Ley de Asociaciones Civiles, un proyecto elaborado por el Frente de Todos y sancionado en septiembre del 2020, que contiene más de 30 artículos, más de 10 beneficios para las asociaciones civiles, principalmente regularizar y simplificar los trámites ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.
Alicia, ¿alguna otra pregunta? El tema de la vacuna, ¿cómo va? Porque también leí que están en ese tema de vacunación. Sí, claro, yo creo que en esta etapa el gobierno provincial ha acrecentado muchísimo el nivel de vacunación y lo vemos, ¿no? Ha bajado muchísimo el nivel de contagio, pero acá quiero decir algo, eso fue un esfuerzo de todos y todas. Fue un gobierno que supo tal vez dirigir o dar las directrices para dónde teníamos que ir con respecto a la pandemia. Ya por marzo 2020, cuando nadie sabía qué iba a pasar, cuando veíamos que Europa, Italia, Francia estaban devastados, realmente colapsado el sistema sanitario. Bueno, en Argentina se empezaron a tomar algunas medidas, pero principalmente fue un gran esfuerzo de la gente. Los vecinos y vecinas se cuidaron, los vecinos y vecinas cuidaron al otro, y ahí vemos cómo realmente nadie se salva solo. Lo que sí tuvimos, obviamente, es un gran esfuerzo del gobierno. Sabemos que hay muchísimas cosas que quedaron pendientes, hay muchísimas cosas que tenemos que mejorar, pero no tengo ninguna duda que la voluntad de tanto Alberto como Axel fue cuidar la vida de las personas. Bruno, bueno, comenzando la campaña en este tramo final, bueno, la posibilidad de tener la directora de asociaciones civiles. El otro día también estuvo presente el jefe de infraestructura de la provincia. Uh-huh. Seguramente lazos que son para hacer la conexión y para tener buenos vínculos con Pellegrini. Sí, la verdad, Walter, mirá qué importante que esté Maite, estuvo Alejandro Ichara, futuros diputados, estuvo, como vos decías, Juan Martín Zabaleta, estuvo Néstor Álvarez, funcionarios del gobierno tanto provincial como nacional. Qué importante esto para el día después de las elecciones, que ya tenemos que empezar a trabajar junto con el Poder Ejecutivo a ver cómo solucionamos los problemas de la planta de tratamiento de residuos cloacales, cómo solucionamos el problema del déficit habitacional de Pellegrini, cómo solucionamos el problema de la salud en Pellegrini. Todo eso creo que nos va a servir a nosotros para ayudar a gestionar todas las soluciones que necesita el vecino hoy de Pellegrini. Maite, y con las poquitas horas que seguramente estuviste en Pellegrini, ¿qué te encontraste? Bueno, he venido a Pellegrini más de una vez. Uh-huh. Ahora obviamente no venía desde 2019, previo a la pandemia, pero yo veo una ciudad realmente muy linda y principalmente con gente que quiere trabajar y que está comprometida con el otro. Y eso es fundamental, ¿no? Cuando vemos que hay vecinos y vecinas que se apoyan, que confían en que se puede salir adelante, que confían en el otro, que hay una esperanza de reactivación, es imprescindible. Yo creo que Pellegrini tiene mucho para mejorar, sin dudas, como decía él, hay cuestiones puntuales respecto de la vivienda, bueno, lo que hablábamos respecto de género, un incentivo hacia el sector productivo, que hay que trabajarlo mucho más. Pero bueno, entiendo también que tenemos un grupo de compañeros y compañeras que está intentando dar una mano a esos vecinos y vecinas que tal vez todavía no saben bien a dónde recurrir. Gabriel, ¿alguna más? Bueno, de mi parte estaríamos. No sé si querés agregar algo más, Bruno. No, nada, muchas gracias a ustedes por venir. Y siempre es bueno escuchar otras voces y ver de qué se habla en la provincia. Así que agradecerles y muchas gracias. 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 Noticias 10.